Salud. Porque uno es humano. Porque salud. Si uno se pone como en el pedestal, uno mismo se contradice muchas veces, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo. Salud. Salud. Y que no vuelvas a caer. Ay, Dios mío, hasta la mitadcita. La última vez que yo tomé aguardiente. Me sentí de 15 años. De 15 años preparándome para meterme en un problema. ¿Tanto fueron los problemas que tú le tienes tanto miedo a volver a caer? ¿Al trago? No, al trago. Al tema que hablábamos ahorita. Ah, de las mujeres. De las mujeres. A ver, ¿cómo te digo? Como que ya voy por la que quiero. Te pregunto algo que me intriga muchísimo. Con tantas tentaciones, con tanta gente que se les acerca a ustedes como artista, porque la fama como que es enviciante para las mujeres, ¿cómo identificar la correcta? Si uno está descontaminado, de cierta manera, uno logra, lo que pasa es que, a ver, como dicen por ahí, cuando uno está en ese momento, uno no piensa con la cabeza, sino con el pip, con la cabeza de abajo. Y eso, que recién acabamos de probar el aguardiente. O sea, es verdad, o sea, uno no tiene como esa... Uno es como un loquito. ¿Se protegen ustedes? Claro, obvio, eso sí. Pero lo que quiero decir es como que uno no está pensando, pero cuando uno logra tener como ese momento donde uno realmente vuelve a recuperar la autoestima, porque también uno se deja... Uno no se siente merecedor de una muy, muy, muy buena mujer porque uno no está... ¿Cómo así? Recuperar la autoestima cuando lo tienes todo. Tienes el aplauso del público. Es que una cosa es la autoestima. La apetencia de las mujeres. Sí, pero es que hay una cosa. Es que una cosa es la fama, el dinero, esa parte de autoestima del escenario. Pero hay otra donde es como la, no sé si la palabra es la autoestima, sino como de quererse uno mismo. ¿Sí me entiendes? El sí, hecho de... Sí, autoestima. Va muy ligado. Todas las personas queremos, y las mujeres queremos tener una persona con la que queremos compartir, o por lo menos yo siempre, a pesar de que estaba vuelto en el rock and roll, yo siempre decía, yo en algún momento sí quiero tener una persona con la que quiero compartir mi vida. A veces es estar acompañado y sentirte solo igual. Uno puede estar con mucha gente, pero realmente estar solo y eso es una lucha que uno tiene que trabajar uno mismo para poder lograr identificar quiénes son las personas reales. Yo siento que hoy en día yo me rodeo de personas increíbles, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, Caroline, ella trabaja conmigo y ella es una de las personas que es un corazón noble, es una persona que me quiere, que cuida de mí. Por ejemplo, Andrés, mi manager, son personas que cuidan a Juan David, ¿me entiendes? Y que están puestas para eso. Entonces yo creo que yo hice lo que tenía que hacer para poder escoger a las personas adecuadas en mi vida. Sé que hace un año y pico tuviste una pérdida muy importante también, que fue tu madre. Sí. ¿Cómo marcó este proceso tu vida, tu carrera? ¿Eso también fue determinante para que tú tomaras decisiones importantes? Eso fue como una destetada. ¿Sabes qué es eso o no? Yo hablándole en serio, claro que sé lo que es una destetada. Sí, eso, yo fui muy apegado a mi mamá toda la vida. Yo viví con mi mamá hasta los 26 años, imagínate. Pero así es como veo yo hoy en día, gracias a Dios, la muerte, como me la puso el tiempo correcto para ya listo. Usted ya está listo, mijo, hágale. Entonces, ha sido difícil en el aspecto de sentir de pronto ese espacio que solamente ocupa una mamá, ¿me entiendes? Pero trato de estar muy agradecido porque me dio una mamá increíble y siento que fue el paso de poder ser un niño, un hombre. Aunque todavía en muchas cosas soy muy niño, siento que si ya Dios me puso, pues hizo que eso llegara en ese momento, es porque ya era el momento de poder vivir algo en lo que yo tenía que aprender a hacer. A convertirte en el hombre. Exacto, porque la mamá te... ¿Qué le faltó ver a ella? Que te hubiese gustado que ella viviera que lanzara todo este proceso. El bolero. Ella amaba el bolero, como antes. ¿Y no tuvo la oportunidad de escucharlo? Ella la escuchó, pero no le tocó cuando la lancé y ver lo que generó en la gente. Déjame escucharla. Ay, Dios mío, nos fuimos. Con todo el amor, dice. Yo te invité esta tarde en Miami, para decirte algo importante. Hola, dice. Princesa.
Y quiero confesarte que hace mucho dejé de querer algo más que un amante, porque nadie me daba un motivo para intentar. Pero eso ya se me pasó cuando te conocí. No, sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten, porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente. Aunque muy raro te parezca, yo necesito que tú entiendas. Quiero enamorarte como antes, de la forma que lo hacían nuestros padres, cuando el amor era mucho más interesante, cuando te abrían la puerta todo de forma correcta. Sabes que yo quiero enamorarte como antes, de la forma que lo hacían nuestros padres, cuando el amor era mucho más interesante. Solo quiero amarte como antes. Díselo one more time, yeah. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, cómo suenan los aplausos! Suena bueno, suena ay, bueno. ¡Ay, caramba! Ya yo no quiero seguir trabajando. Ya quiero seguir tomando. Yo quiero seguir conversando contigo la tarde entera, como antes, que como se quede antes. Presente. Y presente. Presente, así se llama el álbum. El álbum, que presente. Se aquí me lo tatué. Espero lanzarlo ya pronto. Hace parte, será como antes, más de ti. El nuevo sencillo que ya está, que viene, y más musiquita que ya está, quiero que la gente conozca. Cuéntame un poquito para que la gente se vaya ambientando. Presente trae, como antes, el bolero, uh-huh. Pero obviamente tiene todos tus colores musicales. Exacto. Como antes es como una canción especial dentro del álbum. ¿Me entiendes? Como que es una canción que muestra una parte más artística mía. Si se te da tan bien, qué raro que no te fuiste por ese lado, o es que lo otro es tan comercial que es mejor apostar a eso. No, yo creo que yo soy de fluir, o sea, como que soy un artista que estoy en constante aprendizaje, voy componiendo de una manera donde voy entendiendo cuál es la línea y qué es lo que me queda, ¿sí me entiendes? Como donde me sienta mejor. Y yo hoy en día lo que estoy haciendo es lanzando las canciones que más me gustan, ¿me entiendes? Como si puede llegar otro como antes, más adelante va a llegar, pero que sea de una manera natural, ¿sí me entiendes? Como que yo siempre tuve el sueño de hacer un bolero, un boleratón. ¿Boleratón? ¿Tipo reggaetón? Un bolerato, o sea, yo cuando voy al estudio trato desde de hacer lo que más me gusta. Obviamente desde lo que venía haciendo antes todo se puede llevar como para la gente como un pop urbano, porque al final del día el bolero para mí es un pop urbano, simplemente que el pop en este caso era un género que es muy de mi tierra. Yo crecí con el bolero y me encanta, como también puedo llegar a ser un vallenatón, no nunca sabe, pues un tema que tenga que ver con eso, pero la línea en la que quiero estar es con las canciones como Será, Más de ti, y ya van a conocer más por ese lado, pero también tengo un amor muy grande por mostrar la parte artística en la música, ¿me entiendes? Como mostrar algo más que algo solo comercial, ¿me entiendes? De hecho, una de mis curiosidades iba muy de la mano de la música autóctona de tu tierra, que ha dado tan grandes exponentes. Qué raro que no te inclinaste, y también teniendo un alma llanera, por uh-huh. así decirlo, por la música de tu tierra. Yo tengo proyectos por ese lado. Lo que pasa es que en esta carrera como solista también quiero llegarle a mucha gente, ¿sí me entiendes? Quiero poder tener una carrera a nivel mundial. Amo la música que estoy haciendo, y eso también, esa música me puede ayudar a llevar mi nombre a otro nivel y poder llegarle a mucha gente, y poco a poco la gente poderse llevar también otro tipo de texturas como la música llanera, pero todo en su debido momento, ¿me entiendes? Como antes es como un abrebocas, pero también quiero llegar a mucha gente, y estoy en un proceso, ¿me entiendes? Yo espero que esto sea un abreboca para todos ustedes en la República Dominicana, tener la oportunidad de recibirte una vez más en mi tierra y también de disfrutar de un gran concierto que nos visita la República Dominicana y disfrutar en vivo tu música. Qué rico poder estar en República Dominicana, no veo la hora.
Me encanta, las dos veces que fui fue espectacular. República, no me vayan a olvidar, por favor. Bueno, vamos a despedir con tu guitarra, brindando okay. Antes. Te veo la estrella de David. ¿Cuál es el tatuaje más indiscreto? Aquel que si me dice una chica, mira, le vi el tatuaje en... Es porque ya estaba contigo. Es que no tengo como tatuajes por acá. No tengo. Ah, sería pero viste que indiscreto. ¿El más significativo entonces? Mi sobrino es el que está aquí, de esos ojitos, acá Emma. ¿Quién es Emma? Mi sobrina. Ah, tu sobrina. Esos son como los más especiales. Ya. Bueno, ¿te consideras sex symbol? Tengo lo mío, pero no sé, eso me lo dicen las mujeres. O sea, eso que me lo digan las mujeres, porque me siento como uno le da como penita decir, sí, soy sex symbol. Bueno, yo quiero hacerte una invitación. Dímelo pública. Tú. Eres un sex symbol. Quisiera que toda la República Dominicana vea esos cuadritos en los cuerpos hot. ¿Te animas? ¿Qué quieres que haga? Que vayas a la República Dominicana, te invito a los cuerpos hot para que todas las chicas puedan disfrutarte. Me encantaría mostrarles mi abdomen a todas las niñas de República Dominicana. Es un compromiso. ¿Con qué cerramos? Será mi nuevo sencillo. Será. ¿Qué dicen? Verás. Póngase cómodo, pues. Nos fuimos. Aquí, ya. Sabe que no soy feliz. Mami, ya. Porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas te volveré a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo nos haremos falta? ¿Será que si te vas este será el final? Y por un par de tragos terminar así, vagando por la calle con un Genesis, diciéndote en la cara lo que no hacía falta, abriéndote de nuevo esa cicatriz. Aquí, ya, sabe que no soy feliz. Mami, ya, porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas te volveré a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo nos haremos falta? ¿Será que si te vas este será el final? ¡Bravo! Espectacular, de verdad. Con todo el amor. Gracias. Y ya, le voy a tirar el último pedacito para que nos vayamos la demás de ti. Esto es para pa enamorar. Llegué tarde al trabajo, detienes el tiempo, me entretienes desde temprano. Y me agarra la mano en medio de estupideces, charlando, me dice te amo. Lo que empezó lento va creciendo. Y ya que te quedaste adentro, ahora quiero más de ti. De ti, aún no hemos iniciado y ya quiero repetir, ahora quiero más de ti, es que no quiero que te vayas, quisiera verte en la mañana, baby, nadie había deseado. Hasta ahí se las dejo. De verdad, espectacular. Con todo el amor del mundo, muchas gracias. ¡Mua! A toda la gente ahí conectada, los quiero de parte de Gianni. Chulo, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué dice mi público? ¿Qué dice mi público? Espectacular. Les doy gracias nueva vez a todos ustedes por el favor de su sintonía. Si quieren revivir los segmentos de este u otros programas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Noche de Luz y activen la campanita para recibir las actualizaciones. La cita es el próximo domingo en otra entrega de Noche de Luz, el programa de las estrellas.